No solo en el máster, en los viajes que hemos hecho a París y a Florencia, ahí nos hemos unido mucho como grupo también. Y sobre todo me ha encantado que las clases, por ejemplo, no fueran clases teóricas, sino que son clases como muy abiertas. Estoy encantada. O sea, ahora mismo me da incluso pena que acabe el máster. Sobre todo, ya te digo, por la gente que he conocido y pues estoy realmente encantada. O sea, si hay alguien que, por ejemplo, está en otro sector diferente y le apasiona y le motiva y no sabe cómo empezar, no, yo realmente le aconsejaría ser valiente y dar el paso. Yo insisto, nunca es tarde, porque yo pensaba que era tarde para mí. De hecho, en Florencia lo comenté con una profesora. Le dije, ¿tú crees? Yo digo, me da mucha pena porque creo que llego tarde a esto. Entonces me dijo, por favor, además es que me lo repitió varias veces y casi me emocionó, me dijo, no creas que llegas tarde, que llegas en buen momento. Y ahí estoy.